guíen un poco al lector de lo que se va a encontrar. Claro, muchos os preguntaréis, bueno, Dostoyevsky lleva algo así como 140 y pico años muerto y está más que traducido. ¿Otra traducción más? Pues sí, rotundamente sí. He dicho que Apuntes del Subsuelo sale como mínimo más de medio siglo antes que cualquier otra novela existencialista de la humanidad. Pero es que Guerra y Paz de Tolstoy sale 70 años antes que Lo que el viento se llevó, que es, digamos, el paradigma histórico de la novela anglosajona, por lo menos de Estados Unidos. Hemos nombrado aquí antes Yevgeny Zamiatin, no sé si a contracorriente, pero al menos contrasta muchísimo. Aquí asisten hoy varios especialistas en el deporte rey, que como sabe todo el mundo no es el fútbol, y van a entender el símil. Para que os hagáis una idea, Dostoyevsky, si hubiera sido atleta, no hubiera sido un Carl Lewis o un Alberto Juan Torero. O sea, no hubiera sido un corredor, un sprinter de zancada majestuosa e hiperelegante. No. Dostoyevsky es Emil Zátopek, el gran campeón checoslovaco, campeón olímpico de carreras de fondo. Si Juan Torena y Carl Lewis miden 1,90 y tienen unos cuerpos que no han soñado ni en el Olimpo griego, Zátopek, Dostoyevsky en este caso, es bajito, es enjuto, corre mal, tuerce el gesto, saca la lengua, pero igualmente atraviesa la meta. La meta en Dostoyevsky siempre es el proceso. En este relato y en muchos otros. A él lo que le pone es el proceso. Y lo explica en este relato y en otras novelas con un montón de frases. Durante el proceso llega a decir que el placer está en la humillación, perdón, en el látigo. En ambas cosas. Sí. La amistad se basa en la humillación. En fin. Él, a todas estas conclusiones, llega después de ser pseudofusilado, porque, claro, el zar Alejandro I, que Nicolás era, perdón, Nicolás I, era un déspota increíble y tuvo la idea de ordenar una pantomima de fusilamiento de los que había atrapado en el círculo liberal con ramalazos de socialismo utópico en el que estaba Dostoyevsky, y cuando iban a disparar ordenaron no disparar y leyeron ahí el indulto del zar que lo conmutaba por trabajos forzados en Siberia. Uno de los compañeros de Dostoyevsky se volvió loco en ese momento, pero Dostoyevsky, para que veáis de qué pasta es el autor al que nos enfrentamos, Dostoyevsky es un ave fénix. O sea, en ese momento empieza a engrandecerse. Va a Siberia, en la región de Omsk, creo que fue, y los 4 años que pasa allí le cambian las ideas. Si había estado coqueteando con ciertos aspectos del liberalismo que venía de la Europa Occidental, incluso también con la idea del socialismo utópico, en Siberia cambia de mentalidad. Se da cuenta de que los campesinos odian a los intelectuales, no les comprenden, no tienen puntos de conexión, y él empieza a ver que las ideas que vienen emanadas desde Occidente pueden contaminar el alma rusa, que es el campesino que está tratando con ellos. Entonces, él se agarra a una fe rusa en el sentido de no ir a solucionar los problemas refugiándose en la fe,
sino apoyándose en la fe para abrir una esperanza. Злой я человек. Непривлекательный я человек. Traducción. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malvado. No soy una persona atractiva. O sea, ya en cuatro palabras, ¿qué tenemos aquí? O sea, no sigo porque luego dice que le duele el hígado, pero que no quiere curarse. Aunque cree en la medicina, pero es un poco bastante supersticioso. Es decir, ya te ha metido en dos frases, pues tres directos al mentón y dos contradicciones. Entonces, en fin, esto es una cosa que en su momento no gustó nada, porque Dostoyevsky más bien empezó a ser apreciado en el siglo XX. No. Bueno, su primera obra tuvo bastante buena recepción. Pobres gentes. Pobres gentes. Pero cuando empezó con la artillería pesada, en fin, había gente que es que, vamos a ver, para que os hagáis una idea, cuando sale esto en Europa, ¿qué es lo que más se lee? Pues se lee Oliverio Twist de Charles Dickens, La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, pues todas estas cosas que están geniales y tal, pero es que esto es tremendo. Es que esto es el cuadro de Gustav Klimt aquí, que viene aquí la muerte con él a darte un palo. Entonces, ¿cómo se come esto? Claro, él tiene el libro, no os voy a desvelar el argumento, está escrito en primera persona, el narrador es omnisciente, es decir, es un narrador que sabe todo lo que pasa y lo que va a suceder, y revela la posición, que es lo verdaderamente novedoso de lo que escribió aquí Dostoyevsky, revela la posición de un antihéroe, porque hasta ese momento en la literatura mundial los protagonistas de las novelas eran héroes, o sea, gente pues audaz, decidida, fantástica, coño, pues el noble Jilin del prisionero del Cáucaso intentando escapar de sus captores chechenos. Este no. Este te dice que es un enfermo, que es malicioso y que disfruta haciendo rabiar a la gente y aunque luego es incapaz de seguir su propio razonamiento autodestructivo e intenta congraciarse, ir hacia la redención, pero no puede. O sea, es un quiero y no puedo existencial en el que se autodeprime. Y el subsuelo es su estado mental. Vamos a ver, la complicación de traducir esto, que se me ha olvidado antes, empieza desde el título. Desde el título, porque, claro, estamos diciendo que la lengua rusa, el léxico, contiene vocablos que pueden significar cosas radicalmente diferentes. En ruso, apuntes del subsuelo es «Zapiski iz podpolya». Podpolye en ruso significa subsuelo, subterráneo, pero también clandestinidad. También clandestinidad. Claro, en el momento en que escribe esto Dostoyevsky, él ya ha cumplido 4 años de destierro en un campo de trabajos forzados abierto y él había sido detenido y acusado por pertenecer al círculo revolucionario Petrashevsky, en el que, bueno, eran un poco socialistas utópicos, un pelín nihilistas, aunque él, bueno, él luego renegó de todo eso y tal. Entonces, claro, dices, ¿apuntes de qué? Del sótano, del subsuelo, de la clandestinidad. Y no, él quiere decir el subsuelo, porque el subsuelo es el estado mental del antihéroe que nos va a contar las perrerías mentales que está pasando porque es un ser antisocial. Claro, cuando vienen los punks y los Sex Pistols y toda esta gente en los años 70 y dicen que yo soy antisocial y no sé qué y no sé cuánto, mira, vale, cojonudo, pero el más punky es Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Metéoslo en la cabeza. Es así. Entonces, hemos comparado a Tolstoy, que en dos frases plantea ya
prácticamente todo el argumento, y en comparación ahora vamos a ver cómo retuerce un poco Dostoyevsky lo suyo, a ver qué hace este hombre. Bueno, pues hay un pasaje del relato en que está regodeándose de cómo hacer rabiar a la gente que hace esperar en ventanilla, porque el antihéroe era un funcionario de la administración del zar, y en ventanilla pues hace rabiar a la gente y tal, y él disfruta y casi que orgasma, aunque luego se arrepiente, y he hecho esperar a este hombre y me he sentido súper bien, me alegra su sufrimiento porque soy malvado y tal, pero nada, no sé qué, dice, pero luego se arrepiente de su comportamiento ruin y dice, lo digo en ruso primero, estoy estierna de ta, no estoy ni el siata muy nache buit. Esto es ruin, pero sencillamente no puede ser de otra manera. Claro, ya tenemos más palabras que tal estoy. Cuando tradujo esta frase, me vino automáticamente una traducción alternativa, pronunciada por ese mafioso y traficante de la desinformación de cierto canal de televisión. Esta frase también podía haberse traducido como es muy burdo, pero voy con ello. Es así. Esto es ruin, pero sencillamente no puede ser de otra manera. Bueno, pues en el lenguaje de cierta cadena de televisión sería es muy burdo, pero voy con ello. Pero claro, no puedes adaptarte al siglo XXI y hay que mantener pues, la colección de palabras en las que Dostoyevsky, su antihéroe, se arrepiente. Bien, esto poco más os iba a contar. Vamos a ver. A menudo la gente plantea una especie de dicotomía Tolstoy o Dostoyevsky, como si esto fuera, no sé, Maradona o Messi, Dražen Petrović o Arvydas Sabonis, Usain Bolt o Carl Lewis. Bueno, pues ambos son complementarios. No llegaron a conocerse, aunque a través de Strahov, que era un filósofo amigo común, se enviaban cartas y se profesaban, sobre todo por parte de Tolstoy, bastante admiración. Lala ha repuesto antes que por parte de Dostoyevsky, que era más... Bueno, a él le gustaba mucho Ana Karenina, pero tenía algunos comentarios que hacer, sí, sobre el autor, ¿no? Claro. Diciendo que era muy acaramelado su obra y gustaba a todo el mundo, ¿no? Cosas que en boca de Dostoyevsky no eran precisamente piropos. Pero tenía para repartir con todos sus contemporáneos, ¿eh? Absolutamente. Él era lo más... Ahora mismo lo tendría difícil, porque Dostoyevsky era políticamente totalmente incorrecto. O sea, era su fin existencial era ser políticamente incorrecto. Entonces, claro, él pasó muchos años en Europa, no solamente jugando en las ruletas, sino con su primera mujer. Interesante. Qué buenas preguntas. A ver si las podemos responder. A partir de Apuntes del subsuelo, bueno, es que si ha escrito las mejores novelas. Lo que se instala la semilla en la, sí, la semilla, del subsuelo de Crimen y Castigo, de probablemente, los hermanos porque Caramazo. Para empezar, Dostoyevsky y su producción literaria es un crescendo. O sea, él acaba con Bratia Karamazov, los hermanos Karamazov, que es el culmen, o sea, lo máximo, y ya se muere. Entonces, hay un momento en su trayectoria que es cada vez mejor, cada vez mejor. Entonces, si esto es el germen, pues en un momento dado sí,
Y ahí conecto con tu segunda pregunta, porque hemos hablado de Zamiatin y la distopía, la ciencia ficción antiutópica, y sí que hay una conexión. Bueno, para empezar, todos estos autores han leído Apuntes del subsuelo, todos. Pero es que además la proyección filosófica que plantea el autor en las páginas es su desencanto con el racionalismo imperante de mediados del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí, él reniega de una sociedad regida, por decirlo de manera simple, por la razón, y en la que las expectativas de las personas estén o se vayan a cumplir, haya una garantía de que se vayan a cumplir. Él dice que no, y por eso riñe con los socialistas utópicos, y les dice que hay un peligro de que la sociedad no salga tan bien como ellos plantean. Evidentemente, esto es un germen de la antiutopía. Y en ese sentido, la novela es germen también de la novela antiutópica. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, que también tiene algún relato con cortes fantásticos, ¿no? Como Bobok. Sí, lo que pasa es que ese yo no lo he leído. Bueno, no tiene nada que ver con nosotros, claro, pero también fue pionero en ese sentido, porque en su época no era algo muy común, ¿no? O sea, que experimentó con varios campos. Pero sí, claro, esa negación de la posibilidad de la Arcadia está en Dostoyevsky, claro. Claro, y luego, claro, él se anticipa décadas a... Es que se anticipa también a Freud. Claro, estamos hablando de que Nietzsche, el filósofo alemán, y Sigmund Freud, el psicoanalista austriaco, vamos, eran adoradores de Dostoyevsky. Nietzsche llegó a decir que la única persona de la que había aprendido bastantes cosas de psicología era Dostoyevsky. Y Freud plantea cosas en los años 20 que las escribe a Dostoyevsky aquí. Dostoyevsky está diciendo que la doctrina del libre albedrío termina por lesionar los intereses lógicos de la persona. Y a partir de ahí se plantea un enfrentamiento con la actitud racionalista de mediados del siglo XIX. ¿En qué sentido? En que lo que llamaba Freud la pulsión salvaje, termina por salir. Y Dostoyevsky dice que esa pulsión es la libertad, pero que la libertad puede ir en contra de tus intereses lógicos y naturales, pero que el ser humano, tal y como lo concibe Dostoyevsky, puede perpetrar actos de libertad absolutos que demuestran su teoría. Y él llega a la conclusión de que el acto humano que más demuestra la libertad del individuo es el suicidio, porque el suicidio es la expresión máxima de ir contra tus propios intereses. Eso lo dice aquí. Entonces, si estas cosas las dice un hombre en 1862, claro, es una bofetada a todo el pensamiento de la época. Cuando este pensamiento también se amplía con Freud, ya décadas después, pues ya la gente empieza a hacer un poco más de caso. Claro, es que... Y luego, hablando del germen que comentabas, Dostoyevsky es, digamos, el mago de la introspección psicológica. O sea, si Tolstoy es el mago de
de comprender el alma humana, es que no sé cómo explicarlo. No, no, está explicando de puta madre. Es que este nivel, si Tolstoy es el mago de explicar el alma humana, Dostoyevsky es, se mete más allá. O sea, se mete en lo más oscuro del cerebro humano y empieza a explicar y a argumentar la lógica que puede guiar los impulsos más oscuros. Entonces, a partir de ahí, traza unos personajes con unos perfiles psicológicos absolutamente demoledores. Pero absolutamente demoledores, que estás viendo en Crimen y Castigo a Svidrigailov, el mal absoluto. Raskolnikov también tiene un caos mental importante. En fin, estás viendo unas cosas que dices, madre mía, a lo que podemos llegar como seres humanos. O sea, digamos que él, Dostoyevsky, bucea en lo más tenebroso del alma humana y nos muestra a lo que podemos llegar. O sea, es, digamos, en este sentido, un descubridor de, en suma, del ser humano. Y una cosa al socaire de todo esto es que, para terminar de definir todos sus personajes, tanto en Crimen y Castigo como Apuntes del Subsuelo, él acude, por aquello que tú decías de Strach, miedo, Smiech, risa, él acude a incluso inventarse apellidos para terminar de definir psicológicamente a sus personajes. Aquí hay un personaje que se llama Zvirkov. La raíz es Zvier, fiera, bestia. Zvirkov monta una francachela con vino, prostitutas, en fin, ya lo veréis. Un animal. Bueno, pues este hombre se llama Zvirkov. El detective de Crimen y Castigo, ¿cómo se llamaba? Zamietov. Que la raíz es Zamietit, que es observar, vigilar. Bueno, pues él es el detective, ¿no? Entonces, si él siempre acude a... O sea, él caracteriza a cada personaje de arriba a abajo. O sea, es que al final, si con Tolstoy los estás viendo, con Dostoyevsky los estás comprendiendo, por muy terribles que sean. Él es inherente a Rusia. Es que no se puede entender el país sin él, ¿no? Y como pensamiento. Es que no... O sea, por momentos es inclasificable. Pero el tema es que llega a conectar. Claro, una mala interpretación puede conducir a que se le caracterice de ultrarreligioso, reaccionario, nacionalista. Bueno, para empezar vamos a ver qué tenemos enfrente. Igual los otros son todavía más reaccionarios y más nacionalistas y más agresivos, porque al fin y al cabo este hombre lo que era un irreverente, en cierto modo. O sea, él no era el antidiplomático. No sé, su campo de trabajo, bueno, son cuestiones semánticas, de léxico, porque en tiempos de Dostoyevsky, quiero decir, el sistema penitenciario soviético no inventa nada. Hereda lo que en época de Stalin se llamaba Gulag, que es Kasutarsena Upravlenia Lagerov, bueno, gestión estatal de campos, en el 19 con Dostoyevsky, es la katorga, que es el presidio al aire libre donde hay trabajos forzados, que tiene también. Tenía también varios niveles, porque el presidio de Dostoyevsky no es exactamente estar en una cárcel como podemos estar aquí en tu celda. Estás trabajando muy duro, pasas frío, pero a lo mejor estás en un sitio como media provincia de Cáceres. Eso pasaba. Bueno, el padre era un animal. De hecho, lo que comenta Carlos es cierto. Dostoyevsky, una de sus primeras torturas
es que cuando su padre muere, él cree que es por culpa suya, porque él ha llegado a desear la muerte de su padre, que es un animal maltratador, borracho, violento con los hijos y con la madre. Y aún así, cuando muere, este hombre pues se apesadumbra porque, en cierto modo, cree que la culpa es suya por desear su muerte. Y bueno, con la oscuridad que has comentado, y enlazando con lo que decía José Luis del método Stanislavski, bueno, otro ejemplo más de cómo se anticipa la cultura rusa occidente, el método Stanislavski, actoral, en fin, lo inventaron los rusos. Claro, porque claro, nosotros, Gala y yo, somos españoles de familias españolas, o sea, hemos aprendido el ruso con mucho esfuerzo como lengua extranjera. Claro, hay otros traductores que son fruto de familias mixtas, hispanorrusos. Entonces, evidentemente ellos, la gente verdaderamente bilingüe, pues tiene más facilidad. Nosotros, yo no la tengo, me cuesta mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Y así voy enlazando con lo que ha planteado antes José Luis del método Stanislavski. Pues, evidentemente el traductor es un medium, hay que transmitir una idea y que sea lo más fidedigna posible sin que pierda mucho estilo, mucho impacto, en fin, eso está claro. Pero claro, llega la hora de la verdad y llega este tío, Dostoyevsky, que escribe mal y enrevesado, y cosas tremendas y que te deprime, aunque luego te maravillas. Bueno, ¿qué haces? Pues inconscientemente uno está recurriendo al método Stanislavski para traducir. Entonces, si tú estás sufriendo y de alguna manera te impones, aunque sea de manera ficticia, un sufrimiento para intentar experimentar lo que experimenta la autora al escribir estas cosas, pues igual piensas que eso te puede ayudar a transmitir esa misma energía, ¿no? Entonces, en mi caso, hace años, con Crimen y Castigo, yo lo que hacía era irme a correr y después de correr, no sé, una milla o milla y media, pues hacía unos sprints hasta quedarme muerto total, intentar entrar en la vena de lucidez agónica que le da la epilepsia a Dostoyevsky. Y ahí yo pensaba en las dudas que tenía de la traducción. Es que no hay otra forma. Eso es bastante sanitario. No hay otra forma. Entonces, claro, lo que planteaba José Luis, que cuando se enfrenta a un personaje, ya sea el príncipe Mishkin del idiota y tal, que de repente, claro, uy, cuidado donde me meto, porque esto es acojonante. Pues sí, es que es verdad, es radicalmente verdad. No sé qué pensar. Pues que nunca. Entender a Mahatma Gandhi sin Tolstoy. No os digo más. Creo que José Luis va a organizar dentro de un tiempo una conferencia sobre Tolstoy. Ya hablaremos de esto. Pero, en fin, quedaos, un revolucionario pacifista. Entonces, sí, se hacía un totum revolutum. Y se llamaba a todos tártaros, pero en realidad se referían a caucasianos. Entonces, bueno, el prisionero del Cáucaso, he dicho que es checheno, igual no lo era, es tártaro en el concepto del siglo XIX. Puede ser cabardino, abigeo, circasiano, ingush o checheno. ¿Cuántas etnias hay en el Cáucaso? Si solamente en Dagestán hay 40. Tenemos a Yelena Isinbaeva, la gran partidista rusa, doble campeona olímpica, ¿cuántos récords del mundo? Más de 20, es de etnia tabasarán. Los tabasarán fueron, es una etnia muy minoritaria de Dagestán, y fueron los primeros que adoptaron el cristianismo en el Cáucaso, pero luego fueron islamizados.
No sabemos quién raptó a Jimmy. Pero sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que aquí a veces estamos tentados de aplicar sinónimos españoles. Porque si decimos que Jilin era un hidalgo... Un señor italiano, lo sé, ¿no? Claro, pero es un término que está muy connotado de nuestra cultura. Claro, no podemos. Pero ya un hidalgo se ve que es algo menos que un noble, lo que tú acabas de decir. Pero no podemos, porque suena demasiado español. Entonces, claro, siempre nos estamos enfrentando a un montón de problemas así que intentamos solucionar con notas al pie. Pero claro, en la corrección que hace Galar, que nos llevó un mes y pico corrigiendo el texto, incluso eliminamos notas al pie porque había demasiadas. Es que queremos que los lectores disfruten. Además de respetar el genio del autor y todas las cosas que quieren siempre los traductores, hay que pensar que es una novela y está pensada para el disfrute. Muchas gracias. Pues va a contar una anécdota rápida. De príncipes. Claro, el lector occidental dice, pero bueno, ¿cuántos príncipes hay aquí? Claro, en Occidente el príncipe es el príncipe heredero. Pero en la Zarista, príncipe, pues tú mismo podrías ser príncipe. El ruso es, claro, otro problemón de traducción. Sería más o menos como padre espiritual. Bueno, y tampoco. Pero bueno, la función para lo que acudió Dostoyevski cuando murió su hijo pequeño fue precisamente este tipo de apoyo. Ha citado también Ángel Luis a Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo. Volvemos a lo de antes. La raíz de los apellidos que utiliza para sus personajes Dostoyevski definen su psicología. Raskolnikov, Raskolnik es, significa en ruso hereje. En fin. Cismático también. Claro, más cismático que hereje. Y teniendo en cuenta que la idea principal de Crimen y Castigo es que lo que plantea es el fin justifica los medios. O sea, le tengo que abrir la cabeza a una vieja usurera de un hachazo para pagarme los estudios, robarle el dinero, pagarme los estudios y salir de mi pobreza, en fin, ha perdido su sentido actualmente. Pero morbo significa en realidad la atracción por lo malsano. Enfermedad, ¿no? Gracias por este acto, por este encuentro. José Luis, ¿cuándo podemos ver a ti?